Charles Michel será el segundo ex primer ministro belga en liderar el Consejo Europeo. Nuevo trabajo, mismo país. Michel moverá su oficina a esta emblemática área de Bruselas. Soy consciente de esta gran responsabilidad y obviamente lo haré lo mejor posible para cumplir con esta tarea. ¿Y cuál es esta tarea? Asegurar la unidad entre los hombres y mujeres más poderosos de la Unión Europea mientras destripan los temas del día. Por suerte, Michel tiene experiencia en lidiar con un país políticamente dividido como Bélgica y reputación de ser un líder de consenso. A Charles Michel, la política le corre por las venas. Es el hijo mayor de un antiguo comisario europeo. Fue concejal con 18 años y ministro del gobierno regional con tan solo 25. En 2014 tocó techo en la política belga al ser elegido el primer ministro más joven del país en 200 años. Su mandato estuvo marcado por las manifestaciones contra la migración. Pero ahora, exactamente 10 años después de que Herman Van Rompuy fuese el primer belga en sentarse en la mesa más importante de Bruselas, Charles Michel es el segundo. Europa se está enfrentando a desafíos, y en mi opinión, estos desafíos son también oportunidades. Ahora, a Charles Michel le espera una gran prueba para comprobar sus habilidades de construir un consenso.